Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy martes, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Perdón, nuestra media hora de reflexión. Media hora de reflexión, martes y miércoles reflexión, lunes, jueves, viernes y sábado. Nuestra media hora santa. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Aceleremos la historia. Aceleremos la historia de nuestra amada patria, República Dominicana, hermanos, hermanas. Démonos prisa, aceleremos la historia. Y sabemos, hermanos, hermanas, cómo acelerar la historia desde un enfoque espiritual. La historia se acelera desde la iluminación, desde el estado de santidad, desde el despertar. Es lo más importante, hermanos, hermanas, que nosotros nos empeñemos día y noche, que nosotros nos enfoquemos día y noche en vivir el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, el Evangelio de la solidaridad, el Evangelio de la humildad, el Evangelio de la entrega, el Evangelio del servicio. Algo que me fascina, hermanos, hermanas, de la vida histórica de Jesús. En Jesús todo es fascinante. Es el Hijo de Dios, el ser humano más extraordinario que ha tenido la faz de la tierra, tan extraordinario que es Dios. Algo que me fascina de Jesús, mi Salvador, mi Redentor, el Hijo del Dios vivo, es, hermanos, hermanas, esa autoconciencia, esa autopercepción que Él tiene de que existe para servir. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y poner su vida, dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús tiene la percepción profunda de que Él existe, de que Él vive aquí en la tierra, para servir a los demás. Su vida es una disponibilidad absoluta para el otro, para la otra, especialmente para quien más sufre. Y por eso decimos, Él nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Él siempre está ahí, Él siempre está presente. Aprendamos de Él, hermanos, hermanas. Él mismo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que su palabra nos ilumine, que su palabra nos llene de luz, que su palabra nos llene de paz, que su palabra nos llene de fortaleza, que su palabra nos llene de vida. La Biblia ilumina tu vida. Hoy martes tenemos el texto del Salmo 44, los versículos 21 y 22. Salmo 44, los versículos 21 y 22 dicen: si hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a un Dios extranjero, ¿no se habría dado cuenta Dios que conoce los secretos del corazón? El salmista, hermanos, hermana, está aquí nuevamente reconociendo la inocencia del pueblo. Reconociendo que el pueblo no ha pecado contra Dios. Ya digo que este salmo nos remite a Job. Job pelea con Dios y delante de Dios se considera inocente. O sea, no he pecado, estoy sufriendo lo indecible. Mi cuerpo está lleno de lepra. Mi esposa me abandona, todos me han abandonado. El mismo Dios me ha llenado de lepra, pero yo no reconozco en mi corazón, examino mi conciencia y no veo esta culpa en mí que merezca tal castigo. Y es lo que dice el salmista, ¿no? Si hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios, ¿no? Si hubiésemos pecado, si hubiésemos ido detrás de un ídolo, de un Dios diferente, o alzado las manos a un Dios extranjero, ¿no se habría dado cuenta Dios que conoce los secretos del corazón? Dios conoce todo. Él conoce lo que hacemos, conoce lo que no hacemos.
¿Por qué nos pasa esta calamidad? Hermanos, hermanas, nuevamente en los momentos de agobios difíciles, confiemos en Dios. Terminemos como Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El mismo Jesús experimenta el silencio de Dios y grita en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Pero termina: Dios mío, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi ser, mi existencia. Me confío absolutamente a tu amor eterno. ¡Qué hermoso! Terminemos así, hermanos, hermanas, nuestra existencia en los momentos, en los momentos difíciles, en los momentos de agobio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel histórico. Dios mío, en ti confío. En ti confío el destino de mi familia. En ti confío el destino de mi... A ti confío el destino de mi familia. A ti confío el destino de mi nación. A ti confío el destino de mi existencia. En tus manos, amado Padre, encomiendo mi espíritu. En tus manos, amado Padre, encomiendo mi espíritu, ¿no? La obediencia incondicional a los brazos amoroso, compasivo y tierno de Dios que me ama eternamente. Hermanos, hermanas, hagamos nuestra oración de la filiación divina, ¿no? Pidiéndole al Padre eterno, el don inefable de su Espíritu, el Espíritu Santo, que nos da la conciencia profunda de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Thank you.
Hermanos, hermanas, pase bien. De nuevo con ustedes en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Y estamos, hermanos, hermanas, ya en la primera semana de Cuaresma y en este ciclo C, tiempo de Cuaresma y tiempo de Pascua, vamos a comentar en la reflexión el Evangelio del día. Hoy, martes, corresponde al Evangelio a Mateo 6, del 7 al 15, que se trata, hermanos, hermanas, del Padre Nuestro. Les recomiendo, hermanos, hermanas, encarecidamente, una lectura atenta, inteligente, sosegada, orante, de el bellísimo, el magistral comentario del Catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica a esta bellísima oración del Padre Nuestro. Siempre pienso en que esta belleza doctrinal, esta belleza literaria, pastoral, espiritual, debió brotar de la pluma del Papa emérito Benedicto XVI. Ratzinger, el cardenal Ratzinger en ese tiempo. Hermanos, hermanas, esto es una belleza, el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y es importante, hermanos, hermanas, destacar el contexto que nos lo da Lucas. Jesús está en oración, hermanos, hermanas. Jesús está en la oración. La oración como lo que más define el ser religioso, el ser de una persona creyente en Dios. El ateo puede amar, ama. El ateo puede involucrarse en un proceso serio de paz, lo hace, de ecología. Pero el ateo no puede orar, por definición. Yo no creo en Dios. La oración siempre es dirigirse a alguien trascendente. O sea, la oración como el acto más sagrado de un creyente. El creyente ora. Y Jesús está en oración. Y claro, si Moisés salía de la oración, hermanos, hermanas, con el rostro resplandeciente, cuanto más el Verbo de Dios. Si la oración de Jesús impacta a los apóstoles y ellos le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña el Padre Nuestro. Entonces es importante este contexto. La oración, el Padre Nuestro brota de una experiencia orante. El Padre Nuestro brota de una petición de unos hombres que han sido impactados por la oración de su Maestro, Jesús. Jesús. O sea, cuando Jesús, hermanos y hermanas, cuando Jesús entrega el Padre Nuestro a la comunidad apostólica, a los doce, que podemos decir que es una entrega del Padre Nuestro a la humanidad. Y de hecho es así. Todos los cristianos conocemos el Padre Nuestro. Y aquí un paréntesis, hermanos y hermanas, un paréntesis. ¿Cómo es posible que muchos cristianos evangélicos no recen el Padre Nuestro? No lo recitan como lo recitamos los católicos, pues es palabra de Dios. No lo hacen. Y yo pienso que no lo hacen, hermanos y hermanas, por su anticatolicismo. Anticatolicismo. Los católicos rezamos el Padre Nuestro, literalmente como está en San Mateo. Eso es católico, eso no es católico, eso es de Jesús. Hermano, despierta, hermano evangélico, esta oración te la dio Jesús, recítala. Por eso nuestra insistencia de trabajar
para que los evangélicos vengan a la Iglesia Católica. Son nuestros hermanos, pero que no están en la plenitud de la verdad. Bien, cerramos el paréntesis. Entonces, hermanos y hermanas, estamos diciendo y continuamos que Jesús entrega el Padre Nuestro a la humanidad. Entrega el Padre Nuestro a la humanidad. Le hace una entrega sumamente importante, hermanos y hermanas. Una entrega sumamente importante. Jesús eleva a la humanidad en su ascenso, en su evolución espiritual, la eleva a un nivel superior. La humanidad adoctrinada por Jesús puede llamar a Dios Padre, Padre, Papá. Puede llamar a Dios Papá. ¡Wow! Entonces, hermanos y hermanas, meditemos esta oración. Teresa de Ávila caía en éxtasis con la primera palabra, Padre Nuestro, Papá. Aquí está nuestra espiritualidad de la filiación divina. Lo primero, Papá, Padre. Papá, Dios es tu papá, mi papá. Y aquí nuestra espiritualidad de la filiación divina, la internalización de esta verdad. Hay 7 peticiones, hermanos y hermanas, en el Padre Nuestro, 7 peticiones. El 7 simboliza la plenitud, la totalidad. 7 peticiones. La primera petición es santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga tu reino. La tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La cuarta petición, nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Quinta petición, perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Sexta petición, no nos deje caer en la tentación. Séptima, líbranos del mal, del diablo, líbranos del diablo. Hermanos, hermanas, nuevamente una explicación magistral, profunda, teológica, espiritual, la encontramos en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Ya sabemos, ya he hablado, hermanos, hermanas, de cómo podemos nosotros hacer meditación con esta oración, con el Santo Rosario por cada cuentecita. Abba, bendito y alabado, Abba, bendito y alabado, Abba, bendito y alabado. Terminamos la 10ª cuentecita y rezamos el Padre Nuestro lentamente, hermanos y hermanas. Estamos meditando, no hay prisa, media hora, una hora, 3 horas. Padre Nuestro, Papá, que estás en el cielo. Primera petición, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, reino de justicia, reino de amor, reino de santidad, reino de paz, reino de solidaridad, reino de la mansedumbre, de la humildad, del amor, de la entrega. Esta tercera petición tan vinculante, tan profunda, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tu voluntad se cumpla en mí. Descúbreme, Señor, tu voluntad. Como dice el Salmo 118, el verso 18, ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Pero tú tienes que abrirme los ojos, Señor. Ábreme los ojos. Que yo siempre camine en tu voluntad. No en mis caprichos, no en mis intereses, no en mi egoísmo, sino en tu voluntad, que siempre es buena, perfecta, santa, aunque no entienda, que jamás me desvíe de tu voluntad, que pueda decir con tu Hijo amado, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En tu voluntad, Señor,
encontramos nuestra paz. Si queremos paz, vivamos en la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Si queremos paz, vivamos en la voluntad de Dios. La cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, Jesús, sí, esto siempre digo, hermanos y hermanas, esto que está hoy tan en boga, el hoy, ya Jesús nos explicó esto del hoy. Danos hoy, ahora, no sé el día de mañana, no sé si mañana estaré vivo, hoy, ahora, hoy, el pan de cada día, hoy, ahora, danos el pan. Perdona nuestras ofensas, perdona las veces que yo ofendo a los demás, como también yo perdono a aquellos que me ofenden. La sexta petición, no me deje caer en la tentación, que yo no caiga en ninguna tentación de robo, de violencia, de asesinato, de una sexualidad desordenada, que no caiga en tentación y líbrame del diablo. El mal es el diablo que busca hacerme caer, que busca apartarme de Dios, que siempre me está presentando un proyecto falso, que quiere engañarme como engañó a Eva y a Adán, y quiere seducirme para que yo desobedezca a Dios y entre en su atmósfera de soberbia. El primer engendro de la soberbia es la desobediencia. Bien, hermanos, hermanas, que esta hermosísima oración que Jesús nos ha entregado, la oración de la filiación divina, nos inspire a orar como es debido. Meditemos esta oración. Aquí tenemos toda nuestra oración, el Padre nuestro. Y quedémonos en el éxtasis que se quedaba Teresa, claro, y una gracia, en el éxtasis que se quedaba Teresa de Ávila, simplemente con la primera expresión del Padre nuestro: Abba, papito, papá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amá María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga, les guarde, les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos. Y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien.